Con Manolo Pichardo vamos a hablar del juego de poder en República Dominicana y fuera y algunas conexiones que se dan en nuestro escenario de cara al ámbito internacional. Manolo, tú hiciste el crossover al igual que otros destacados peledeístas hacia la Fuerza del Pueblo. Pero en medio de la campaña y días antes de las elecciones hay un video de Leonel Fernández que yo vi, quizás tú lo viste, en donde, o a lo mejor estabas ahí también, en donde él dice que a los traidores hay que expulsarlos temprano de la fuerza del pueblo. No los llamó ratas como Danilo, pero te cito esto porque te pregunto: en efecto, tomando en cuenta lo que dijo Leonel Fernández días antes de las elecciones. Hay elementos subversivos en la fuerza del pueblo? Y se lo pregunto a una persona que pertenece a la dirección política de ese partido. Bueno, Neddy, primero yo quiero agradecerte por invitarme a conversar contigo. Este, eres muy visto aquí en la República Dominicana y me dicen también que te ve mucho en, en el exterior. Un viaje pendiente para allá en un par de meses ah, sí. a la diáspora. Bueno, mira, este, a la vista nuestra no hay una persona que nosotros pudiéramos decir que esté o vaya a traicionar a nuestra organización política, la fuerza del pueblo. El tema es que en el pasado proceso electoral se vieron cosas eh, inéditas, cosas que nunca se habían visto en la política. Un gobierno comprando candidatos de otro partido. Nunca se había visto que un gobierno comprara candidatos ya elegidos por el partido. Pero fueron más lejos. Compraron también este, personas electas. Y sacaron personas de las direcciones políticas, de, lo, de, lo, de las direcciones centrales, de los partidos políticos, para sumarlos a su eh, eh, diríamos, a su campaña. Eso hizo este gobierno. Y por tanto, como ya vivimos esa experiencia en la fuerza del pueblo, lo vivieron otros partidos. Eh, también, tú mencionaste al PLD, lo vivió el PLD y lo vivieron otras fuerzas minorita minoritarias también. Entonces nosotros sabemos que eh, el gobierno es capaz de sonsacar eh, y de seguir corrompiendo el ejercicio de la política en la República Dominicana. Por lo tanto... En ese marco estaba yo en ese momento cuando el presidente lo dijo, ah, okay. porque fue en la apertura del, del Congreso del segundo Congreso, mentir? sí, del segundo Congreso de nuestro partido y teníamos que advertirlo. El presidente hubo de advertirlo porque eh, si el gobierno está en eso, como ha estado en eso, nosotros no lo vamos a permitir. Antes de que lo compren, lo vamos a expulsar. Pero vamos a ver. Cuando hablas de cosas nunca antes vistas. Queda implícito que estás admitiendo que en el pasado el PLD, la Fuerza del Pueblo no ha entrado en el poder, en el pasado el PLD sí incurrió en la práctica de, digamos, atraer hacia sí figuras de otro partido, pero nunca comprando candidatos o figuras electas. Lo que pasa es que es normal que un partido quiera tener, eh, sumar personas y tú tienes el poder de la seducción del discurso, del mensaje, de la propuesta, ¿verdad? Porque qué tiene que tener un partido propuesta. Pero lo primero que un partido tiene que tener una ideología, ¿no? Tiene que tener un conjunto de ideas que definan el tipo de sociedad eh, que quieren, ¿no? Que van a administrar. Entonces. Eh, sobre la base de esas ideas, sobre la base de esa seducción propia del discurso de los políticos, tú puedes atraerte. Eso lo hizo el PLD anteriormente, eso lo hizo Balaguer también, el partido reformista, eso lo hizo el PRD también. Eh, pero lo de esta gente este, no es eso, no es la seducción, no es convencerte de sus ideas, es comprar a las personas. He escuchado. Es comprar a las personas. Hablando de eso, he escuchado y. Quizás tú también, de que tomando en cuenta que el adversario es Leonel, que sacó un 28, que el es del PLD, etcétera, un 40%, que es el candidato indiscutible, de que el oficialismo hará todo lo posible para desarticular y desmontar a Leonel Fernández en el 2028. Han contemplado eso ustedes. Y tienen en caso de un plan B? Bueno, lo primero es que ciertamente ya empezaron, o sea, con una campaña contra el compañero Leonel Fernández, porque sabe que es el potencial candidato de la Fuerza del Pueblo y a quien tienen que vencer. ¿no? Y nosotros, eh, primero, estamos preparándonos en el Congreso, porque no, no nos queremos adelantar, no podemos poner este los caballos delante, ¿cómo se llama? La carreta delante de los caballos. Y por lo tanto, queremos concentrarnos ahora en el Congreso, consolidar nuestra organización política este, en el plano organizativo con presencia nacional, que la tenemos, pero afianzarla, consolidarla. Y luego entonces, y además irnos a nuestro Congreso elector, ¿no? Para elegir las nuevas autoridades del partido. Y luego entonces, nosotros vamos a definir una política de oposición. Y luego vamos a definir también qué haremos de cara a las próximas elecciones. ¿Pero qué se va a hacer en ese Congreso específicamente? Bueno, en el Congreso ahora, la primera etapa del Congreso, que le hemos llamado eh, Franklin Almeida en honor al compañero Franklin que falleció recientemente y es fundador de la Fuerza del Pueblo, hemos eh, ya dejado aperturado el Congreso y ahora se va a elegir la comisión organizadora del Congreso en una reunión que haremos con toda la, la dirección central y ya se establecieron todas las mesas temáticas de discusión tendremos una mesa temática relativa a los estatutos una mesa temática relativa a declaración de principios que son donde se define el perfil ideológico de, de una organización estaremos abordando Estaremos en una mesa temática de política internacional, de economía, de política social, en fin. Eh, son alrededor de 17 mesas temáticas. Luego que terminen las discusiones de la mesa temática y ya aprobemos los documentos que surjan de esas discusiones, entonces vamos al otro Congreso. Es el Congreso Elector, el Congreso Manolo Tavares justo, donde se elegirán allí este, desde los presidentes de direcciones de base hasta el presidente del partido. Pasando por lo que. del presidente del partido. Sí. Porque, eh, vamos a ver, ¿se va a adoptar en la Fuerza del Pueblo el mismo procedimiento o protocolo de que quien aspire a un cargo electivo no podrá tener un cargo interno en el partido? No, no. ¿Va a ser así el asunto? No, no, eso no. Eso todavía no, eso lo definirán los estatutos. Cuente lo que vamos a revisar los estatutos ahora. De todas maneras, de lo que se trata es ahora, en el, en este, en el, para el Congreso Manuel Tavares Susto, que es el Congreso Elector. Es de elegir a todo el mundo, todo el que tiene posiciones de dirección. Por eso decía: desde el, el, el organismo de base, eh, su presidente va a ser electo, hasta los de direcciones medias, los presidentes de direcciones municipales, de distritos municipales, de circunscripciones, este, los secretarios, titulares de secretaría, vicesecretarios, secretario general del partido y presidente del partido. Todo va a elección. O sea, Actualmente el presidente de ese partido es Leonel. Es Leonel Fernández. ¿Tú sabes si Leonel va a aspirar o si él va a dejar eso vacante a que otros eh, compañeros del partido aspiren? Mira, pueden aspirar todos los que quieran y se pueden inscribir aspirando a la presidencia, pero parece haber un consenso en el partido, eh, por lo que siento, de que eh, el compañero Leonel Fernández siga presidiendo la organización. Eso, eso es un consenso. Aunque con relación a la candidatura presidencial ya yo he oído a algunos compañeros que aspiran. En la, Internamente en la Fuerza eh, del Pueblo. Sí, sí, sí. El compañero Hipólito Polanco, lo vi que dijo que aspiraba a, a la presidencia, pero todo eso es Yo adelantado. he dicho, yo he dicho, sí. perdón, muy arriesgado, pero yo he dicho, Omar Fernández debería lanzarse en el 28. Bueno, a mi opinión personal, opinión? yo creo que Omar este, tiene todavía eh, un camino por recorrer. Este, no es lo mismo ser un candidato a la presidencia. De la República, ser aspirante a jefe de Estado que aspirara a una senaduría, no es lo mismo. Eh, pero además, este, nosotros tenemos el candidato de lujo que quisiera tener cualquier partido, Leonel Fernández. Y lo digo sobre esta base: Leonel Fernández es el político de mayor relevancia en el siglo XXI, el de mayor relevancia. No hay otro político en este siglo que tenga mayor peso este, en, República, en la Dominicana. República Dominicana. Claro, en la República Dominicana. No hay uno. ¿Por qué? No porque fue solo tres veces presidente de la República, sino porque además, este, diríamos, eh, transformó la República Dominicana en términos de infraestructura y en términos de institucionalidad. Hizo una constitución, redactó una constitución. Y yo he dicho siempre aquí que nosotros tenemos tres constituciones en la, en, en la, en la historia moderna de la República Dominicana. La constitución de 1962, ¿verdad? En un momento de transición, que fue la constitución de, de Juan Bosch que se redactó mediante una constituyente, en la que él allí diseñó el tipo de sociedad que debíamos darnos después de la dictadura. Y luego, este, cuando llega Balaguer, desmonta esa constitución porque tenía una visión diferente de la sociedad. Él creía una sociedad un poco más conservadora, porque la sociedad en que creía Don Juan era una sociedad, diríamos, más liberal, garantista, o sea, que garantizaba los derechos individuales, los derechos colectivos, pero Balaguer tenía una visión distinta. Y por eso entonces desmontó la constitución de, de Juan Bosch y redactó la constitución de 1966. Pero ya en 2010 este, la sociedad había cambiado, porque esas dos constituciones respondían a una realidad social. La constitución de 2010 responde a una sociedad que ya no era la sociedad del 62 ni no era la sociedad de 1966. Era una sociedad ya, diríamos, más afianzada en términos democráticos. Era una sociedad donde ya había un, un aparato productivo más maduro, ¿no? Y por lo tanto requería una constitución que se correspondiera con la sociedad del 2010. Por eso yo digo, ¿hay motivos, razón para reformar una constitución? Que por los pocos cambios eh, que se han producido en la sociedad amerite una reforma. No amerita una reforma porque no hay nada que haya cambiado en la sociedad dominicana que requiera que la constitución se adapte a esos cambios. Vamos hacia allá, pero antes de. También se dice que esa constitución del 2010 se hizo entre otras cosas porque Leonel tenía o sentía la necesidad de quedar habilitado y así volver. Si era necesario. Mira, Leonel nunca este, eh, tocó la constitución para favorecerse. En el 1960 y 1960, eh, 96, Nueve, el, no. 1999. Balaguer le pidió reformar la constitución para que él este, optara por otro periodo. Y no lo hizo. No lo hizo. Este, a pesar de que tenía todas las de ganar, salió con un 80% de popularidad. De, de su primer periodo de gobierno y se negó a reformar la constitución porque nunca quiso tocar este, la ley de leyes de la República Dominicana por un tema de carácter personal. Lo que hizo Leonel en 2010 fue redactar una constitución partiendo de consultas populares y consulta a todo el mundo. Aquí se... se, 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 se... Se consultó a todos los sectores profesionales, a las amas de casa, a las instituciones este, de la sociedad civil, a los partidos políticos, en fin. Y luego un cuerpo de juristas, especialistas en temas constitucionales, hizo acopio de todo aquello y redactó la constitución más moderna, garantista que tiene la República Dominicana. Dicho no solo por los juristas dominicanos, sino por juristas expertos de América Latina, incluso de la propia Europa. O sea, lo que hizo Leonel Fernández fue adaptar ¿no? la ley de leyes, este, este pacto social, eh, a la realidad que vivía la República Dominicana. ¿Cómo tú podrías definir ser conservador en República Dominicana? Bueno, ser conservador es no ser liberal. Ser conservador, la palabra conservador lo dice, es conservar lo que había. Entonces, eh, un conservador es cerrado a los cambios y una persona liberal es abierta a los cambios. Y entonces, nosotros estamos viviendo una sociedad, eh, no solo nacional, una sociedad global que cambia de manera vertiginosa. Yo, 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 yo he dicho, he afirmado en muchas ocasiones, que los cambios son tan rápidos y tan bruscos que son disruptivos. O sea, la sociedad global, lo que nosotros fuimos hace 10 años, no somos hoy. Y los cambios que se daban en 100 años se están produciendo en 10. Entonces, este, una, un partido, este, un líder conservador, lo que haría es atrasar el desarrollo y el avance de una sociedad que va este, acelerada en, en los cambios que requiere la dinámica en que se, en que se generan eh, la, los bienes y las riquezas. Se diría que yo soy conservador y te voy a explicar por qué. El tema de aludir al cambio como sinónimo de progreso, y no lo digo porque sea tu caso, es simplemente desconocer la historia. Es simplemente ignorar que no existe tal cosa como la generación espontánea de las cosas. Cuando tú vas a hacer una trazabilidad histórica de las ideas, te percatas de que simplemente da la impresión de que siempre han estado ahí y de que por alguna razón misteriosa, desconocida por el ser humano, es como que de forma intermitente una idea desaparece y luego aparece 500 años después y te voy a poner varios ejemplos a finales del siglo XIX la gente ignora que ya teníamos vehículos eléctricos esas patinetas que se venden hoy día como un avance así. de la tecnología verde y todo eso guess what ya existían a la, finales de la, las del petroleras le cerraron XIX. las puertas exactamente es. solamente eso ahora sí. en la antigua Roma los eh, aristócratas, los aventajados, tenían en sus, en sus casas el sistema que tenemos tú y yo hoy día de agua fría, agua caliente, en la antigüedad. Pero en el siglo XI, para citarte otro ejemplo, eso que se vende como un avance de la tecnología, de la, de, del progreso, en el, de la explosión energética, la energía eólica la energía eólica ya existía en la inglaterra del siglo xi en la inglaterra la, la, las, medieval. No, las norias medievales y adivina qué sustituyó o a razón de que el ser humano dejó de, 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 de abastecerse de energía del viento bueno dejó de abastecerse de energía del viento en pos de un sistema de explotación energética que cuando tú lo colocas frente a la matriz eólica dice no pero esto es un atraso sabes a qué me refiero sí, la pero, esclavitud humana pero déjame explicar la esclavitud la estamos estamos filosofando ahora pero te voy a explicar algo lo que yo opino sobre esto mi visión lo que te Mira, digo es sí, en síntesis sí, es pero que... tú, eres, tú eres un progresista te voy a explicar por qué no, jamás en la, la vida. eres progresista no, jamás en la no, vida te voy a Soy un conservador abierto Soy eres un una conservador. Persona ab... no no eres conservador porque si fueras conservador tú tuvieras un canal de televisión tradicional mm -hmm. y esto sí, es pues, parte dale. del progreso y parte de la evolución hay casos que tú me puedes señalar en términos individuales pero en sentido general el avance el desarrollo eh, diríamos de las sociedades ha permitido que el hombre viva mejor y ha prolongado la esperanza de vida la esperanza de vida hace 100 años era de 40 años la esperanza de vida hoy es de 75 a nivel mundial. Entonces, el avance en la humanidad sí ha ido mejorando las condiciones materiales de existencia del ser humano, en sentido general. Puede haber uno que otro caso, son cosas hechas aislados, pero en sentido general, el avance y el progreso ha impactado este, de manera positiva en las condiciones de vida del ser humano. Por eso, este, yo digo que una persona conservadora eh, pretende que las cosas no avancen. Y una persona liberal está abierta a los cambios, está abierta al progreso. No todo cambio, no todo cambio es progreso. Por ejemplo, te pondré un ejemplo en política. El, 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 el paso a Luis Abinader no, ha sido un cambio, pero no ha sido un cambio pros, positivo, porque se están desmontando las cuestiones este, que nosotros logramos para hacer avanzar a la sociedad en el pasado. Hoy todo está deteriorado. Los servicios están deteriorados. Tú ibas a sacar un pasaporte y te lo daban en menos de 24 horas. Te dan seis meses para que tú lo busques. Eso es un cambio, un cambio para atrás. Y así casi todos los servicios públicos se están deteriorando. Y eso ha sido un cambio, es cierto, pero ha sido un cambio negativo. Entonces hay cosas específicas, concretas, en que los cambios han sido negativos. Por en sentido general, cuando hablamos de la humanidad, de la humanidad, todos los cambios en términos de masa que se han producido han sido positivos para el bien de los seres humanos. Precisamente por eso es que soy conservador, porque conservador desde el punto de vista filosófico te permite a ti analizar todo aquello que se propone para mejora, antes de simplemente aplicarlo a razón de que es nuevo. Como es nuevo ya tenemos que desplazar lo que funcionaba, porque esto que llegó al ser nuevo tiene que ser mejor, ¿no? Un conservador se permite analizar eso que se propone como cambio, a sabiendas, entre otras cosas, que como el avance tecnológico en el ser humano siempre va más a prisa que el avance moral, produciendo ahí un desfase que resulta ser letal para la evolución humana. En efecto, siempre vamos hacia adelante, pero el simple hecho de ir hacia adelante no significa que cada paso que nos adentremos en el futuro de nuestra historia tiene que ser eh, por inercia mejor. Y lo que planteaste del, del progreso, bueno, mira, curiosamente, cada vez que el ser humano se ha permitido aplicar la tabla rasa, eso nunca ha terminado en algo bueno. Hasta ahora no. O sea, cada vez que el ser humano se ha propuesto comenzar desde cero, porque lo que hay actualmente es nefasto, terminamos en el abismo. Ejemplo, un ejemplo rápido. Bueno, la época del terror, el reinado del terror inmediatamente después del estallido de la Revolución Francesa, en donde hasta el propio Robespierre tuvo que... Eh, poner su cabeza de sacrificio. Sí, pero mira qué pasa, Neudi. Este, no siempre, o sea, una cosa es la cautela y otra cosa es ser conservador. El liberal también es cauteloso, porque no todo lo que se presenta como novedoso, te diría hace un momentito, tiene que ser positivo. Ahora, en sentido general, ¿el ser humano quién es? El, el ser humano es producto del progreso. O sea, nosotros, ¿verdad? Empezamos a evolucionar porque bajamos del árbol, empezamos a descubrir cosas nuevas, avanzamos, fuimos dejando las otras especies detrás y nos convertimos en, en seres humanos. ¿Eh? Fuimos el Homo sapiens, somos lo que somos hoy, pero eso es producto del avance, del desarrollo, del desarrollo de la tecnología. ¿no? El hombre cuando bajó del árbol empezó a hacer instrumentos para sobrevivir y después lo fue mejorando y lo fue perfeccionando hasta el día de hoy que tenemos inteligencia artificial. Entonces... Eh, el progreso en sentido general sí impacta en la mejoría de las condiciones materiales de existencia del ser humano y me atrevería a decir en una mejora en las condiciones espirituales del ser humano. Entonces, eh, eh, el progreso es bueno, el progreso es bueno. Eh, y que, se, que uno sea progresista y que uno sea liberal no quiere decir que uno no sea cauteloso. La cautela siempre tiene que estar presente en cualquier individuo que ame, diríamos, la sociedad. Que ame la humanidad y, y que ame la naturaleza. Mira a la locura que hemos llegado con este tema del progresismo. La locura de las políticas identitarias. Pero la es locura. Otra cosa, no, no es Pero otra cosa. Explicar. Es una, es no, una no. extensión intelectual no, de explicar. eso. No, te voy a explicar. Yo soy un individuo progresista. Y me he considerado toda la vida un, un, un militante de, de izquierda, de centro izquierda, ¿no? de izquierda extrema. Pero ahora, eh, le han puesto una agenda a la izquierda, que es una agenda para distraer. Es una agenda para distraer. La izquierda y el progresismo tradicional se han enfocado en el tema económico y el trabajo. Eso ha sido. Sobre eso escribió Carlos Marx. Sobre eso escribió eh, Lenin. Sobre eso eh, escribió bueno. Sobre entonces, eso escribió entonces, Eric Houseman, uno de mis historiadores preferidos. O sea, el tema exquisito en la lectura. Pero el tema de la izquierda y el tema del progresismo está centrado en las cuestiones de carácter material para mejorar las condiciones de vida material del ser humano. Ahora se han inventado una serie de cosas que son para distraer. Te pondré un ejemplo. Yo leí un artículo hace un tiempo de un activista de izquierda catalán. Y él, de, y él decía que muchos de los activistas de izquierda catalanes lo indujeron a la droga, al consumo de estupefacientes. Y los idiotizaron. Y abandonaron la lucha porque se convirtieron en drogadictos. Y él dice que eso fue planificado. Porque ese no era el objetivo de la izquierda. ¿Entiendes? Eso fue una distracción. Eso fue para sacarlo de manera sutil de sus luchas, ¿no? E invalidarlos, anularlos. Yo oí siempre un debate que se daba con relación a San Francisco de Macorís, para meternos en el patio. San Francisco de Macorís, en los años 60, en los años 70, era un, era un pueblo combativo. Estaba a la vanguardia de las luchas, de las reivindicaciones del pueblo, ¿no? Pero resulta que de un tiempo eh, a esta parte, los franco-macorizanos se metió la droga, se fueron para Nueva York, crearon carteles y dejaron la lucha. Entonces tú dices, ahora... ¿Qué es lo que pasa? Que están desviando este, el tema central del progresismo, el tema central de la izquierda tradicional por temas que no tienen que ver con el origen, con el origen. De, del discurso y con el origen del tema de la izquierda. Entonces quizás lo que buscan es distraer a la auténtica izquierda ¿eh? de los temas nodales, de los temas centrales, para entonces los que lo combaten tener, diríamos, la libertad de operar eh, a sus anchas. Entonces eso es lo que pasa. Por eso yo no me identifico con nada de eso. Eso no es verdad que es la izquierda. Eso no es verdad que es el progresismo. El progresismo es otra cosa. ¿Verdad? Y, y entonces, nosotros, por ejemplo, en países en vía de desarrollo, donde tenemos desigualdad, donde tenemos pobreza, pobreza extrema, nos vamos a distraer en vez de luchar por las cuestiones que siempre luchó la izquierda, que es la mejoría de las condiciones materiales de la gente, por cosas que no tienen nada que ver con, 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 con nuestro tema. Es una distracción. Esos son los otros, los enemigos tuyos, que te están desviando la atención para temas que no tienen nada que ver. Con el origen de, de tus luchas, con el origen de lo que te dio razón de ser. Y eso es lo que pasa. Mira, eh, Julio Martínez Pozo, ahí donde tú estás sentado, uh -huh. dijo que Danilo Medina no debería volver a aspirar a la presidencia en caso de que se haga una reforma constitucional que, como efecto colateral, lo rehabilite a él. Le pregunté por Leonel. Me dijo que había que ser pragmático y realista y que no se le puede decir que no aspire a una persona que sacó un 30%. Yo no sé si tú piensas exactamente igual que él, pero ¿por qué Danilo no podría aspirar? Como dice él categóricamente, Danilo no debería aspirar. ¿Y por qué Leonel sí? Mira, como yo soy militante de la Fuerza del Pueblo. No quisiera emitir una opinión no, respecto. No, no, pero te la puse cómoda, porque vamos, sí. vamos a partir de lo que dijo Martín Esposo, no, que es más amigo voy. de Danilo sí, ahí voy que voy. de Leonel. Ahí voy. O sea, yo como militante de la fuerza del pueblo eh, no quisiera opinar sobre una posible candidatura de otro partido político. Eh, no quiero descalificarlo. Eh, no quiero decir que tiene posibilidades. No, no me atrevo a hacerlo Ahora, lo que yo sí te puedo decir. Es que eh, todo indica que el candidato de la Fuerza del Pueblo es el Ariel Fernández. Quedó muy bien parado este proceso electoral. Definitivamente se afianzó como el líder de la oposición. Y como dijo el compañero Radamés Jiménez, es el pueblo que lo va a ir a buscar para llevarlo a la presidencia. Porque lo que le espera a este país, este, bueno, lo que está viviendo ya, lo que ya está viviendo la República Dominicana, en términos de precariedades económicas, este, a pesar de todo... Eh, lo, los recursos que ha manejado el presidente Luis Abinader, o sea, Luis Abinader, señores, ha manejado eh, cuatro, más de 4 trillones de pesos y no hay nada que pueda exhibir. Cuando estamos hablando de 4 trillones de pesos, es de 4 millones de millones y no ha hecho nada. Incluso las obras que inició él están paralizadas, prácticamente todas. No se saben qué lo gastó, o bueno. Nosotros parece que tenemos una idea de dónde lo gastó. Lo está gastando desde que se instaló en el gobierno en comprar unas elecciones. Y así lo hizo. Entonces, este, un país que está con las finanzas públicas deterioradas, ¿no? eh, un gobierno que tiene un centavo, que quiere promover una reforma fiscal para pago de deuda, ¿no? sacarle a, la, a los dominicanos del bolsillo de dinero para, para el pago de compromiso de deuda, el hombre que más dinero ha tomado prestado, porque debo decir... A ti y a los amigos que nos siguen, que desde 1970 al 2012, el momento en que Leonel Fernández dejó la presidencia de la República, aquí se tomaron prestados, se tomó prestado 24 mil eh, millones de dólares. Él, en tres años y pico, ha cogido 27 mil millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Pero con todo ese dinero que ha manejado, tiene un déficit fiscal de, de 4.2. Entonces, es un gobierno que está en una situación bastante difícil y eso se lo transfiere al ciudadano, a los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana que están sufriéndolo en el bolsillo. Entonces, por eso te digo, es el pueblo dominicano que va a salir a pedirle a Leonel Fernández, a clamarle a Leonel Fernández porque sea el candidato a la presidencia para derrotar Ahora, a ahí Hay algo que no me queda claro. Leonel ya dijo sumeramente que está dispuesto. A luchar contra una reforma constitucional. Pero, dada la avasallante cantidad de diputados y senadores que tienen el oficialismo, corrígeme tú, no necesita consenso para modificar la constitución, ¿o sí? Mm, creo que él tiene mayoría. Ha logrado en cámaras. mayoría en ambas cámaras. O sea, yo te diría, ¿cómo Leonel creo puede impedir tiene... eso? Bueno, mira. Este, Danilo tenía la mayoría en el, en, en, en el pasado proceso cuando quería reformar la constitución. La pudo lograr, pero fue la lucha popular que lo paró. Este, habría que ver cuál es el temperamento de la sociedad. El temperamento de la sociedad empieza a alterarse ya. ¿no? Después de, de toda la anestesia eh, en los medios de comunicación con la inyección de 10 mil millones de pesos, esa anestesia empieza a pasársele al pueblo dominicano y ya está empezando el dolor, ¿no? Y como ya está empezando el dolor, ahora está aflorando el temperamento de, real del pueblo dominicano respecto a lo que está eh, viviendo, o sea, se está incomodando, se está alterando, va al supermercado y ve que las cosas no paran de subir, no paran de subir. Un ciudadano de clase media que hacía una compra, te lo diré. De una compra de 9 mil, 10 mil pesos hace tres años, tiene que pagar 35, 40 mil pesos en una compra hoy día. Esa es la realidad. Entonces, imagínate tú, clase media, ¿qué no estará pasando con los sectores populares? En el ámbito internacional, ya en la parte final, eh, Biden, eh, el debate, lo que se ha dicho de la necesidad, la presión para que él abandone. Y le ceda la nominación presidencial a otro candidato. ¿Tú entiendes que él debería seguir hasta el final y en caso de lo ves victorioso? Mira, fuera del deseo, vamos a analizar lo que está ocurriendo. Eh, Estados Unidos es una sociedad que está, eh, diríamos, eh, rota, dividida, fracturada. Eh, y eso se vio en la toma del Capitolio el 6 de octubre, perdón, el 6 de, de enero. enero. Y evidentemente que hay dos polos eh, en la sociedad. Y en, en esa situación eh, se, 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 se expresa lo que vimos en el debate. Un Biden enfermo, evidentemente, con problemas cognitivos, se fue, permanecía con la boca abierta, como que estaba ido. No, en principio le fue muy bien, articuló mejor las ideas que, que, que Donald Trump, pero después en la segunda parte perdió el hilo de todo y ya no sabía ni lo que decía, ni sabía si estaba en ese lugar. Bueno, y un Donald Trump que mintió, un Donald Trump que, diríamos, adjetivizó su, su participación. Eh, en fin, o sea, fue un debate penoso, lamentable. Para la primera potencia económica del mundo que tenga que elegir entre dos personas, uno eh, cuasi inhabilitado judicialmente y otro con un serio problema de salud. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar después de ese proceso? ¿Por qué lo menciono? Por lo siguiente: a pesar del desastre de Biden, la diferencia no es tanto entre un candidato y otro, lo que quiere decir que hay una sociedad bastante dividida y polarizada. La diferencia hoy día, ayer vi en una encuesta de The New York Times que decía que la diferencia son seis puntos. En otro momento, con un desastre como ese la diferencia hubiese sido 15 puntos al día de hoy. Lo que dice que eso está dividido. Un polo, por un lado, los lo, lo simpatizantes del Partido Demócrata y por otro lado, los republicanos. Ahora bien, después del desastre, se desataron los demonios en el Partido Demócrata. Gente pidiendo abiertamente que no podía ser el candidato Biden porque no tiene... Este, las condiciones para eh, dirigir los destinos de la nación. Y empezaron a aflorar nombres que ya se sonaban antes del debate, como la vicepresidenta Kamala. Se hablaba también de, de Michelle Obama. Se habló del gobernador de, de California, que ya le desataron una campaña de orden personal para descalificarlo. Eh, esta semana empezaron. Y bueno, entre esos eh, ha empezado a debatirse. ¿Cuál pudiera sustituir a Biden? Hubo rumores de que Biden se iba a retirar. La familia eh, salió a decir que no, que él se mantenía en la carrera por la presidencia de la República. Y la Casa Blanca eh, negó que él tenía problemas cognitivos y, por lo tanto, decía que tenía posibilidades de ser el candidato. Esa es la situación que hay. ¿Qué yo veo? Es muy probable que. En la próxima convención, parece que es en octubre del Partido Demócrata, se ha sustituido Biden. Creo que agosto. En, 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 eh, en agosto. Hasta agosto. Sí, se ha sustituido Biden, ¿verdad? ¿Quién será? Bueno, vi ayer algunos, hoy veía en algunos medios de comunicación estadounidenses que parece que Kamala Harris ha repuntado. Ha repuntado, se le ha ido por encima a la, a la Michelle Obama, que apenas medía un 2%, se le ha ido por encima a la Hillary, que también la, se, se barajó en algún momento, y al gobernador de California, que ya tiene una campaña desatada, que difícilmente se zafe de ella. Entonces, pudiera ser que sea Kamala Harris. Ahora, este, Kamala Harris es una persona gris, fue una vicepresidente opaca. Este, podrá enfrentar a un individuo que es un showman, como como el expresidente Donald Trump. Pero vamos, va, que va, vamos a Trump directamente, eh, antes de finalizar esto, porque particularmente yo no me creo absolutamente nada de lo que se dice para desmeritarlo. Por ejemplo, cuando él iba a asumir, uno de los argumentos era que bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos iba a arrastrar al resto del mundo. A un periodo de inestabilidad y conflictos. Curiosamente, Fue para, para callarle la boca a los medios y a muchos eh, expertos en geopolítica, sin desmeritarlos intelectualmente, porque una cosa no tiene que ver con la otra, pasó eso que tú dices, lo contrario. Y yo me quedé boca abierto porque cuando Trump eh, comenzó con ese cortejo a Vladimir Putin, y uno veía a los medios criticando eso. Yo me decía desde mi biblioteca personal: me decía, pero acá, y es que estos imbéciles, estos estúpidos, no se están dando cuenta que lo único que Donald Trump pretende es tratar de romper el vínculo entre Rusia y China. Porque el binomio Rusia y China a corto plazo va a acorralar a Estados Unidos. Claro, él lo está haciendo bien. Yo recuerdo la primera vez que ya tuviste esto, que ellos dos se vieron, que Putin le extiende la mano y Trump se queda mirándolo y violentamente lo agarra por la mano, lo jala violentamente y le da un abrazo. ¿Cómo tú, siendo enemigo de esa persona, puedes inmediatamente después arremeter contra ella? Era evidente que Trump lo que quería era neutralizar a Putin. Es la estrategia de Kissinger. Exacto, cuando la pasó con Richard Nixon. Cuando separó a, a, a China. De la Unión Soviética. Perdón, es de la Unión Soviética. Lo que pasa es que hay dos visiones distintas. De los halcones de Washington, eh, de lo que no es parte de Donald Trump, porque los halcones son tanto de demócratas como de republicanos. Uh -huh. Los demócratas, los guerreristas, ¿no? Exacto. Ellos tienen la visión Los siguiente. aislacionistas versus los sí. intervencionistas. La, 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 los halcones tienen la visión siguiente: imponer el poder preservará. La hegemonía estadounidense. O sea, yo reactivo la OTAN, yo vuelvo y, a, y articulo con mis tradicionales aliados, la Unión Europea, Australia, en fin, lo que se conoce como el occidente global. Yo este, los rearticulo, los fortalezco y aplasto a Rusia y aplasto a China, que es el objetivo final. No es Rusia, es China. Bueno, ese es, ese es el plan. Pero, ¿qué dice, ¿qué dice...? Trump y su equipo, que es un outsider, no es parte de la, de la nomenclatura, plantea lo siguiente: no, es que eso me debilita más, porque ya hay un problema que va más allá de, 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 lo, de, de lo bélico, y es, eh, diríamos, la fortaleza comercial ¿no? de los Estados Unidos. Ya Estados Unidos no produce nada. Estados Unidos, la industria se desmontó con la deslocalización de las empresas. En Estados Unidos lo único que hace es imprimir dinero y tomar prestado para sostener su economía. Entonces, Trump lo sabe. Y dice, no, 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 no. Este, seguir en eso es seguir hundiendo la economía. Es, es, es seguir haciendo a, a Estados Unidos dependiente de, 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 la, de, de la impresión de dólares, ¿verdad? O sea, de dinero sin respaldo, de dinero fiduciario. Uh -huh. Entonces, él dice, no, hay que volver a ser grande a los Estados Unidos. ¿Cómo tú lo haces grande? Trayendo de nuevo la industria volviendo a ser al país fuerte y productivo. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente, ¿es posible eso? Ya hubo intentos de eso. Hace un tiempo, cuando empezó el proceso de deslocalización de las empresas en Estados Unidos, me parece que fue el gobierno de Clinton que mandó cartas, y eso lo digo mucho, a las 100 principales empresas estadounidenses diciéndoles que regresaran a los Estados Unidos porque se, se constituyeron y se convirtieron en poderosas, dado los beneficios que le dio Estados Unidos en su momento, y que por lo tanto tenían que retornar a los Estados Unidos. Y ocurre lo siguiente, eso lo dice Samuel Hottington en, en uno de sus libros, lo narra él. Dice que las, muchas empresas no les respondieron, pero la respuesta que destaca Samuel Hottington en su libro es la que le dio la Ford al gobierno. Y le digo, la Ford es una empresa mexicana en México una empresa estadounidense en Estados Unidos, una empresa canadiense en Canadá, y así lo que quiere decir que el capital no tiene patria. Entonces, ¿qué ocurre con Estados Unidos? Lo que ocurrió en Estados Unidos con este, la deslocalización de las empresas fue que esas empresas se mudaron a China, se mudaron a México, se mudaron a la India, y China tuvo la habilidad de, eh, diríamos, eh, primero tomarlas como 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 huésped a esas empresas y después hacer las empresas chinas. ¿Por qué? Porque se apropiaron de la tecnología y pudieron despegar y desplazar en términos de producción y en términos de mercado a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está ahora entrampado. ¿Qué hago? Por un lado, Biden, bueno, fortalecerme y amenazar militarmente al mundo y a China y a Rusia. Y por otro lado, la visión de este outsider de este hombre fuera de la nomenclatura estadounidense, que es Donald Trump, que dice, no, no, yo mantengo mi hegemonía no con ese esquema militar o militarista, sino fortaleciendo económicamente mi nación. Entonces, en esos dos pensamientos parece que... Eh... Pero no es un loco, ¿eh? No es un loco, como dice no, el él, Mass Media. No, él tiene... No, no es un loco. O sea, eh, 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 Trump es un hombre exitoso en, 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 en los negocios y por lo tanto no, no es un tonto. No es un tonto. Es un tipo que tiene una idea sobre cómo él debe devolverle el poder a los Estados Unidos. Ahora, de lo que yo dudo es que lo pueda hacer. Porque lo que está ocurriendo en el mundo ya no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Por ejemplo, el G5. Que cuando se fundó en 1975 representaba el 70% del PIB mundial, hoy representa apenas el 28%. Mira, vamos y a, los a, representan se, el casi vamos el 40%. A, vamos a cerrarlo ahí, pero te voy a dar un dato. Sí. Y vamos a concluir con esto por ahora. Uh -huh. Ya que tú dices que lo que está pasando no tiene vuelta atrás. Yo he hablado aquí en varias ocasiones de la tendencia a la conformación del gobierno mundial. Eso es algo que te lo plantea, por ejemplo, Claude Levi-Strauss en su, en su definición del concepto monocultura. O sea, la historia hacia adelante, lo que se visualiza es una homogeneización de las cosas. Y eso facilitará un gobierno mundial a través de la instauración de la monocultura. Pero oye esto, Arnold Toynbee, en su estudio a escala amplia eh, del tiempo, dice... Ok, todo se está estandarizando. Uh -huh. Vamos hacia un gobierno mundial. Pero oye lo que dice Toynbee inmediatamente después de lanzar esa profecía. La época del gobierno mundial será la época de la degeneración de la raza humana. ¿Por qué? Porque en aras de la instauración de ese gobierno mundial, lo que viene es el menoscabo de las culturas particulares que han contribuido a la riqueza humana. Entonces, para completar eso, Robert Kaplan plantea en el telar del tiempo, bueno, hay dos corrientes intelectuales a nivel de geopolítica, quien le da primacía a lo político y quienes eh, se, se detienen a enfocarse en, la, en las culturas de las naciones. Dice, es una contradicción hablar de política y no de cultura para estudiar a una nación, porque toda nación no es más que precisamente una esta, entidad esta, esta, cultural. La cultura es parte de la política. Exacto, pero ¿qué pasa? Que hay una corriente de académicos... Está estrechamente ligada a la política. Es, es que hay una corriente de académicos que tiene poder y que influye en Washington y en el Pentágono que se centra solamente en lo político, por aquello de que la cultura no es mensurable. Por aquello de que la cultura solo se puede interpretar. Entonces, en ese debate intelectual es que están encerrados los que definen en el mundo. Y esos que definen entienden que sí, que hay una tendencia a un gobierno mundial, pero no se están deteniendo a pensar lo que planteó, por ejemplo, Toynbee, que dijo: Sí, vamos hacia un gobierno mundial. Pero la instauración de ese gobierno mundial va a representar la degeneración de la raza humana, porque se va a sacrificar las particularidades culturales que han construido el acervo cultural de la raza humana como tal. Mira, yo creo que ciertamente este, la, se están estandarizando las cosas a nivel global. Yo creo también que se está avanzando hacia una cultura global. ¿Por qué? La monocultura. ¿Por qué? Porque, eh, porque, bueno, porque hay una especie de globalización de todo, la comunicación. Este, yo siempre pongo el ejemplo de que eh, la guerra en Irak, lo recuerdas, eh, por primera vez se transmitió en vivo y directo y la patrocinó Coca-Cola. Entonces, todo está conectado y nosotros veíamos directo y en vivo los bombardeos. A partir de ahí, el mundo cambió, ¿no? Y ahora estamos hablando porque el Internet cambió todo. Estamos hablando aquí, pero nos están viendo en Estados Unidos, ¿no? en, en todo el mundo. Entonces, esta especie de globalización de la comunicación está creando una especie de, de unificación de la cultura o creando una cultura global y está desplazando las culturas nacionales. Y eso es así. Ahora, yo no puedo decir si en el mañana este, esto será negativo o positivo. Habría que ver cómo evoluciona. Tendría que leerme el libro que tú leíste para tener una visión más bueno, clara. Yo te diría que tengo. Toynbee tiene 12 volúmenes de estudio de la historia. Esos 12 volúmenes aún no los he leído, pero ahí se estudia las eh, más de 20 civilizaciones trascendentes en la historia humana. Así que sospecho que él tiene una base bastante sólida. Cientos de idiomas están Para. desapareciendo todos los años. Cientos de idiomas están desapareciendo. Eso quiere decir que dos o tres idiomas serán dominantes y que luego uno de esos idiomas será el idioma dominante. ¿Cuál será? ¿El, el, el inglés? ¿El mandarín? No sabemos. Pero tú, tú tienes razón cuando dices que habrá una especie de cultura global. Bueno, gracias Manolo y gracias a ustedes. Manolo Pichardo acá en políticamente correcto y ustedes gracias por llegar a la parte final de este periplo de temas de poder a nivel local e internacional en pie los espero en el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media Hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, e empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.